Control Tab News. Campesinos solicitan ayuda a las autoridades ante la pérdida de sus cerdos. Temen que se les haya ido la tunca al monte. El Injudet podría realizar examen antidoping a la estatua del deportista. No es normal que siga corriendo y no se canse. Nuevo uso para el Musevi. Dejará de ser museo para convertirse en monumento a la absurda administración pública. Azota ola de calor en Tabasco. Se cree que es culpa del sol. Acusa el PRI al IEPC de hacer tiempo en el conteo. Están esperando a que Gerardo Gaudiano sea mayor de edad, argumentaron. Dejan sin diputación a Pico Madrazo. El joven dirigente amenaza con acusarlos con su papá. Confiesa Daniel Bisoño. Nadie me pagó por tuitear a favor del Partido Verde. Quería saber qué se siente ser famoso. Desalojan Casa Blanca. Es una especie de racismo selectivo contra las viviendas de ese color, aseguran sus habitantes. Esto y más en Troll Tab News, un noticiero cínico, fatalista y de moral ambigua. One tempo. Ah, bueno, va a ser así. Sí. Yo decía así nada más, güey. No, pero a veces es más niño. Bueno, pues yo digo así, one tempo. Okay. Pero one tempo y luego ponemos, o en el pon ponemos. En el pon. Ok. ¿Ya está grabando? Ya está grabando. No, esas. One tempo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Inundation. Bienvenidos a esta edición de Troll Tab News. Me acompaña mi compañero Donde Cagar, mi compañero Mirabal. Vamos a llevarle a usted esta tarde, este día, esta noche, las noticias. Noticias. Ante su habitual racha de triunfos al inicio de los torneos, Olmecas de Tabasco ha solicitado a la Liga Mexicana de Béisbol que implemente la modalidad de torneos cortos, dos al año. De este modo, Olmecas ya habría sido varias veces campeón de verano y lacra de invierno. Desde hace algunos días, los estacionamientos de Ciudad Deportiva están cerrados. Esto no es debido a ningún tema de inseguridad, como muchos detractores lo afirman. La medida corresponde a una estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública por una promoción de una cultura del deporte y una vida saludable. Al cerrar los estacionamientos, manifestó la dependencia, obligamos a que la gente venga caminando o a pie, desde su casa. O bien que se quede estacionada en Walmart o en la Come. El PRI presentará una demanda contra el PRD por los sucesos ocurridos durante este proceso electoral de 2015. Mapacheo, acarreo, compra de votos, despensas, láminas, embarazo de urnas, intromisión de las autoridades en el proceso electoral. Todas estas son estrategias que ya tiene patentadas el PRI. Esto es un atropello, es un plagio. Debe pagar. La Semarnat emitió un comunicado oficial desde su cuenta de Facebook donde pide que ante el tráfico ilegal de la flora y la fauna silvestre del estado, evitemos subirnos a esos taxis llamados cocodrilos. Es terrible usar la piel de estos animales para crear las vestiduras de los coches. Sabemos que es un plus para atraer turismo, pero pensemos que a la larga nos podemos quedar sin estos animales, citó un consternado trabajador de la Semarnat. El Chicharito Hernández estuvo en Tabasco. Causó sorpresa encontrar a Javier Hernández en el aeropuerto de nuestra ciudad. El delantero mexicano se dijo todavía más sorprendido al encontrarse aquí y dijo que demandaría a la aerolínea, al mismo tiempo que no paraba de repetir: ¿dónde madre estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde están las bancas? La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco ha reconocido que, debido a la polémica que se desató por la fuga de los menores infractores del centro tutelar, Arturo Soria Quirós ha dejado de ser el director de este centro penitenciario. Reconocemos nuestro error, expresó la institución. Ya estamos en la búsqueda del candidato ideal para sustituirlo. Creemos que Vin Diesel puede ser ese candidato. Tiene probada experiencia con el control de infantes. Además, hace del cumplimiento de la ley una norma en los niños. Esto lo demuestra su extenso currículum documentado en la película Niñera a prueba de balas. Un estudio reciente arrojó que el 50% de los tabasqueños usuarios del Transbús paga con las monedas chiquititas de 50 centavos. Ante esto se armó un comité entre choferes lanzando un comunicado donde aceptan que sí, valen lo mismo, pero no se sienten igual. En una opinión personal, no importa con la moneda que quieras pagar, no importa el tamaño, todas valen igual. Lo importante es cómo la usas. Ante el triunfo de Gerardo Gaudiano, Evaristo Hernández se dijo muy molesto.
muy, muy enojado y con un gran pesar. Dijo él, el candidato priista, que nunca se había sentido así de enojado. Bueno, claro, con excepción de la vez que en 2009 no pudo dejar a Humberto de los Santos como su sucesor, ¿verdad? Ah, y la vez que en 2012 Chucho Alí le ganó la gobernatura, bueno, la candidatura a gobernador. Ah, bueno, y la vez que Erubiel le ganó la dirigencia del PRI, Erubiel. El caso es que se dijo muy enojado, muy molesto, y expresó que iba a necesitar muchísimo más de lo que ha necesitado en otras ocasiones para superar esto. Unos 15 millones de pesos más de lo que, digo, de veces, 15 millones de veces más que cuando Chucho, bueno, córtale, perdón. Ante la desconfianza de los ciudadanos en el Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Tabasco, salieron los funcionarios a dar la cara. Dijeron que este proceso de recuento fue muy difícil y laborioso. Así que para evitar suspicacias, la próxima vez que se pidan tacos y tortas hacia el instituto, las cuentas serán por separado. La Policía Estatal de Caminos, OPEC, anunció una nueva instalación de semáforos inteligentes en la ciudad de Villahermosa. Esto con el fin de hacer más eficiente el trabajo de nuestros agentes de tránsito. Estos semáforos no solo podrán tomar fotos, controlar el tráfico, también, y gracias a sus 128 megabytes de RAM, tendrán mayor capacidad intelectual que nuestros actuales agentes de tránsito. Hay que mencionar que estos semáforos cuentan con licenciaturas, son políglotas, sacan la basura y tienen un sistema de voz que emula el oríllese a la orilla. Margarita Zavala anunció ya sus intenciones por buscar la presidencia de México en 2018. Expresó que ya es momento de que las mujeres manden. Por lo mismo, invitó a cada mujer panista de todo el país a que le pidan permiso a sus maridos para que después de dejar a los niños en la escuela y dejar lista la comida de la semana, se lancen a apoyarla en este 2018. ¡Vamos! Unas 70 familias que vivían en el corredor del río Mezcalapa, en Casablanca, cerca del puente Grijalva 4, intercambiaron palos y piedras con los policías. Esta es una nueva política económica del gobierno. Ante la falta de efectivo, piedras y palos son utilizados como moneda de cambio. Incluso con estas piedras se pueden adquirir ciertas viviendas, manifestó un habitante local. La escuela Delfina Grajales, ubicada en la colonia José María Pino Suárez, fue asaltada de nuevo por los amantes de lo ajeno. Es la sexta vez que nos roban nuestro material educativo, dijo la directora del plantel. Sin embargo, me siento satisfecha y motivada porque el aprovechamiento de mis alumnos es bárbaro. Aquí los únicos que repiten son los rateros. Hasta aquí nuestro resumen informativo. No quiero presionarles, pero si ustedes no se suscriben y no nos siguen en nuestras cuentas de Twitter, Mirabal, Dónde Cagar, Inundation, es probable que pronto el chayote empiece a rondar por estos rumbos. Y ustedes saben que no queremos ser cualquier huerta de chayotes que se ve en el panorama. ¡Hasta luego! Trolltab News.